Si Alfonso Zamora estuviera en los zapatos de Saúl Álvarez, ¿tomaría la decisión de colgar los guantes? Por lo que recomendó a Canelo retirarse y evitar más críticas, que piensa le duelen más que los golpes. ¿A qué se expone y menos a las habladas?, dijo Alfonso Zamora en entrevista con Izquierdazo. Creo que a Canelo le duelen más las habladas que los madrazos. El ex campeón mundial desconoce si Saúl Álvarez ya llegó al punto máximo de su carrera y ahora vendrá el descenso. Pero él le recomendó a Canelo retirarse. Quizás sí, a lo mejor no, ha alcanzado su punto máximo, dijo Zamora. Estaba diciendo que iba a regresar con más bríos, pero yo... que él mandaba a la fregada todo. Así, las críticas al considerado uno de los mejores peleadores de la actualidad quedarían de lado y disfrutaría sus millones de dólares y a su familia. Olvidaba las habladas, añadió Alfonso Zamora. Ya está cargado de billetes. Yo... que él diría, ¿saben qué? Fue un placer a poner sus negocios y vivir bien. Si decidiera continuar su carrera, aconsejó a Canelo no hacer caso de las críticas y pelear con Gennady Golovkin. Que pelee con Golovkin para ganar otra buena feria, añadió. Que le valga gorro que hablen de él, le dan dinero, es su deporte, su profesión. Y aunque dejó en claro que ante Dmitry Bivol se vio mal y fue ampliamente superado, dijo que Canelo Álvarez nunca tendrá contenta a toda la afición. Se vio un poco mal, concluyó. Se oye mal, pero nunca va a tener a la gente contenta, de ninguna forma,